Pero a las personas les queremos decir una cosa: la bendición de Dios es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Y la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero lo más importante que usted tiene que tener en claro es que los 31.173 versículos de la Biblia, sus 1.189 capítulos, sus dos testamentos, sus 31.173 son para usted, para que los disfrute. Los 150 salmos, los 22 capítulos del Apocalipsis, los 28 de San Mateo, los 16 de Marcos, los 61 libros de Isaías, hasta la profecía de que el Espíritu está sobre mí, más los 7 más para los 68, los puede tomar para usted. Las enseñanzas de Daniel, del rey David, Salomón, Jeremías, las de Oseas, lo que le pasó a Job. Es tanto que usted hasta tiene parte en el arca del diluvio con Noé. Pero lo que hizo Eva cuando estuvo con Adán no se compara a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando eligió a Pedro, a Andrés. Y puede seguir usted los ejemplos del apóstol San Pablo si desea. Pero si quiere conocer bastante sobre lo que es un hombre esforzado, puede leer la historia de Jeremías, pero no siga la de Sansón. Sencillamente, ¿por qué? Porque es mejor esforzarme como Sadrach, Mesach y Abednego y dejarme quemar de Nabucodonosor, a quien Dios le cambió el corazón de hombre por uno de bestia. Pero hay algo muy hermoso, y es que una muchacha, pues de momento la nombran reina de cierto sitio. El rey Asuero quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque ella tenía un tío llamado Mardoqueo que se preocupaba por ella. Pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y a un hombre llamado el rey David le dio la oportunidad de que tuviera un hijo llamado Salomón y fuera un hombre sabio en la tierra y escribiera algunos libros que son de edificación, como el Cantar de los Cantares y el libro de Eclesiastés el Predicador. Pero el apóstol Juan nos enseña y nos dice lo siguiente: si alguno añade a las palabras de la profecía de este libro, Dios traerá sobre él las plagas, hablando del Apocalipsis. Pero pasea a todos los que aman a Dios, y el amor de Cristo nos constriñe. Y con esta nosotros pues terminamos por este día. Es la siguiente: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Agradezco en el nombre de Jesús al hermano la oportunidad y a todos los hermanos que en este diciembre me hicieron sentir feliz. Y le pido perdón públicamente a cualquier pastor o a cualquier hermano con los cuales hayamos hablado temas de preguntas y respuestas, porque ellos nos formulan una pregunta y nosotros les damos una respuesta. En este video lo sellamos diciendo todo de esta manera: yo me acosté, dormí y desperté, porque Dios me sustentó. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y recuerden, Dios es amor. Ahora, yo le quiero pedir un favor, que responda una pregunta, una solita, sí, que le dejaron por aquí a usted. ¿Cómo una persona de 6 o 7 años de resucitación puede resucitar? Esa pregunta, no solo me la están haciendo acá, sino que ya me la había hecho la misma persona. Vea, la resurrección es algo real, pero se necesita tener un carácter espiritual de fe, que yo no me quebrante al meterme en ese tema, porque es que estamos hablando de Dios y de su santa resurrección. Vea, el tema de la resurrección, hermano Miguel, en principio, es el tema de la resurrección de personas que están en este momento caminando por aquí, pero estuvieron muertos en delitos y pecados.
La Biblia dice que estando muertos en delitos y pecados, después de haber vivido 30 años, lo voy a decir literal, 30 años como brujo, como hechicero, las señoritas en la parte de lo que es la tolerancia, asesinos, homicidas, toda clase de hombre atado por fuerzas que él no sabía que existían, lo cogieron y lo amarraron, lo convirtieron en un muerto. Y como Dios es amor y lo veía, que espíritus, el diablo, demonios, tenían a las personas así en esa condición de muertos, ¿sabe qué hace? Se acerca y con su luz les da vida y vida en abundancia. ¡Ay, hermano Miguel! Empieza la resurrección, porque está convirtiendo a un muerto en un vivo, lo está resucitando. En cuanto a muertos, personas que estén en un cementerio, lo hizo en la Biblia. Dice que a la niña le dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, se había muerto la niña. Al hijo de la viuda de Naín lo resucitó. Pero lo bueno fue que es Lázaro, llevando 4 días, lo resucita y lo entrega vivo. En la resurrección de los muertos van a pasar cosas extraordinarias. Digamos que un hermano está en el océano buceando, pero es cristiano. Y sencillamente por cualquier cosa sale el tiburón blanco grandote y dice, ah, yo no he desayunado, Dios, permiso. Él es cristiano y usted y yo también soy creado por usted, tengo mucha hambre, me va a comer este cristiano. Él se come el cristiano porque él dice, Dios, usted a mí me tenía que alimentar y yo vi esta opción, se lo comió. ¿En qué lo convierte después? Sencillo, en proteínas y vitaminas. Pero Dios tiene que resucitar a ese hombre algún día porque él lo prometió. Vea, Dios tiene el poder de hacer que el tiburón lo entregue como, como a Jonás. Entregó el gran pez su cuerpo, hermano, va, Dios es poderoso. Pero vuelvo y le repito, hay que tener un carácter tremendo para creer y saber que Dios va a ir al cementerio San Pedro, a Campos de Paz. Vea, en el futuro, cuando las cosas pasen, se verán a todos aquellos hijos de Dios que murieron de una u otra manera, los que mataron en el campo de concentración los alemanes, a los que quemaron vivos. Los leones, digamos que en el Coliseo se comían a los cristianos y luego los convertían en lo que los leones hacen cuando comen. Dios los va a levantar. La resurrección de los muertos. Dice, porque aquí el que va a venir vendrá y no tardará. Dios te puede permitir ir conociendo ese tipo de cosas, pero tienes que tener carácter. Es decir, creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano Miguel. Jorge, yo creo que usted sepa y sepan nuestros seguidores que desde que usted me ha regalado esa enseñanza, a mí personalmente siento que mi vida ha cambiado. Ha cambiado hasta modo de pensar. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, Dios, Dios es poderoso. Y Dios quiere darle sabiduría sencillamente al que haga esto. Se humille. Al que se humilla, Dios lo exalta y lo premia de cualquier manera espiritual según su sabiduría. Jorge, yo estoy muy agradecido con usted por esa gran enseñanza. Personalmente, yo soy su seguidor número uno y por eso todo lo que está a mi alcance para ayudarlo, yo lo ayudaré. Bendito. Es como dice la gente, que por interés, por esto, por lo otro, estamos llevando una enseñanza y si Dios nos bendice con algo, será para los dos, ¿no? Bueno, bendito el nombre de Jesús. Yo agradezco de una manera muy especial no solamente a mi gran amigo, sino a su amada que también nos ayuda. A un caballero que tenemos aquí, a la audiencia que siempre se nos acerca a ver que es verdad que Dios es amor. Y el más beneficiado aquí soy yo. Porque si, no teniendo ningún tipo de, pues digámoslo así, como de familia, he encontrado una que se ha hecho realmente presente en mi vida, como lo es principalmente mi gran amigo, hermano, mi hermano. Él es prácticamente mi hermano y agradezco a ustedes que cualquier tipo de información o todo lo que tenga que ver conmigo legalmente, hermano, el hermano es el encargado de cualquier cosa que tenga que ver con este tipo de tecnología y de mensajes o todo lo que tenga que ver conmigo en la parte de lo que es el servicio por medio del hermano. Aleluya. Amén. De verdad que estoy muy agradecido también por esa enseñanza y bueno, lo vemos en una próxima. Gracias. Amén. Señor Jorge Holguín. Aleluya.